Cuando comenzó todo esto, por el mes de marzo, la verdad que siempre hubo una buena predisposición de parte de la parte empresarial y nuestra de poder articular medidas para ver cómo afrontamos esta pandemia, que era nueva para todos. La verdad que nos sorprendió y nadie bien sabía cómo teníamos que manejarnos, pero bueno, después de algunas reuniones y de articular ciertas alternativas entre los dos, pudimos generar un protocolo, podemos generar que los empleados estén tranquilos, protegidos de alguna manera para poder transitar esta pandemia, que la verdad que parece que no se termina nunca, pero bueno, hasta el día de hoy cada día se va avanzando siempre en una nueva medida, en algo nuevo que pueda surgir para proteger a los empleados, así que bueno, uh-huh. Siempre abierto también a las propuestas de los afiliados también, que siempre nos van diciendo que se puede mejorar o lo que sea, como para poder seguir pasando esto, que bueno, tratar de sobrevivir, diríamos, alguna vez. Me decías fuera de micrófono que se han extremado todas las medidas de seguridad, como por ejemplo. Sí, bueno, obviamente que el uso del barbijo, de todas las medidas sanitarias al entrar a las empresas, tanto infusiones como golosinas, le toman la temperatura a todos los empleados al momento de entrar, hacen una prueba de olfato, hay una especie de brete sanitario donde se tienen que lavar las manos, se tienen que poner alcohol, rociarse con alcohol. La verdad que en ese sentido la empresa se ha siempre tomado las mejores decisiones, tanto también después en el puesto de trabajo, tratar de respetar la distancia y un montón de cosas. También por medio de las cámaras que hay en la empresa se pueden detectar si hay algún caso sospechoso con quien estuvo en contacto para poder aislar también al resto de la sección. No, la verdad que en ese sentido tratamos siempre de estar ahí al pie del cañón para que no haya ningún caso positivo. ¿Han tenido casos positivos de todas maneras? Hemos tenido pocos por suerte, pero bueno, sí, hemos tenido 3 o 4 casos positivos. Y bueno, como te decía fuera del micrófono, hoy mismo mandaron a 2 empleados también de un caso sospechoso a la casa porque estuvieron en contacto con un posible positivo. Entonces, bueno, siempre ahí arriba para que no se genere un contagio masivo dentro de la empresa. Es importante esta tarea mancomunada entre la entidad gremial y la parte patronal, porque digo, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que se desempeña allí en el grupo Leritier, tal vez estos casos, si no se tomaban las medidas adecuadas, hubiera crecido exponencialmente el número. Sin duda, son alrededor de 400 empleados dentro de una ciudad que tiene lamentablemente casos todos los días, así que sí, la verdad que dentro de las grietas que hablamos fuera del micrófono, nosotros tratamos siempre de tener un buen diálogo con la parte patronal para llegar a un buen fin, ¿no? Muy bien. Doctor Martín Aprile, como asesor legal del gremio, también queremos preguntarle qué es lo que sucede con aquellos trabajadores que tal vez tienen determinada sintomatología. Las partes patronales dicen, bueno, quédese aislado, o los profesionales médicos le dicen quédese aislado, todavía no tienen el resultado del hisopado, y están allí como una suerte de vacío legal, ¿no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, sí, es un cuadro de situación que incluso se ha visto hasta con revisiones también dentro del ámbito del Poder Judicial, y la situación dada es la siguiente. La enfermedad se la toma como de tipo laboral y por ende cubierto por lo que son las aseguradoras de riesgos del trabajo cuando dan positivo con COVID. Bien. Todo ese proceso anterior, que pudo haber tenido COVID durante todo ese proceso, no está cubierto, no está contemplado. Y también se dan aquellas situaciones en las cuales una persona, ante determinados síntomas o ante posibilidades de un contagio o estar con alguna persona que pudo haber tenido algún tipo de contagio, activa el protocolo. Bien. En ese caso se lo aísla y esa persona, durante todo ese proceso, puede que logre tener un hisopado o no. En el caso que no tuvo hisopado, muchas veces ni siquiera va a tener un resultado asertivo acerca de si tuvo o no la enfermedad. Bien. Ese es uno de los ejes de la discusión, si la ART en realidad debería cubrir cosas que parece lógica desde el momento de una posible situación de contagio. Bien, ¿y las ART ante esta situación qué medidas toman mayoritariamente? Las ART en realidad,
no me gusta ser tendencioso, pero en general las ART, como ocurre en la mayoría de las casuísticas de otro tipo de enfermedades o de accidentes de tipo laboral, siempre tienden a hacer una derivación. La derivación no sería el problema, la derivación de su responsabilidad, lógicamente. La derivación no sería el problema. El problema se genera en que ese costo de esa persona que pudo haber tenido COVID y por las circunstancias apuntadas no lo sabe con certeza, lo tiene que asumir en el costo la obra social que esa persona tiene, que ese empleado tiene, y también la parte patronal, lógicamente, quien debe abonar todos los saberes y remuneraciones que le correspondan en ese periodo. En este caso, un trabajador que se desempeñe en la firma Leritier y tenga sintomatología, en ese tiempo que la ART no lo cubre, lo cubre la obra social del sindicato. Lógicamente, se lo toma como una enfermedad como una enfermedad que no es de tipo laboral, por eso lo tiene que cubrir la obra social. La obra social. Y, por supuesto, en toda la parte de las prestaciones patronales lo tiene que hacer. Y el empleador. ¿Y se considera actividad o enfermedad laboral, por más que no se contagie en el ámbito de trabajo? Sí, eso sí, en eso no cabe ninguna duda, porque puede ocurrir en cualquier circunstancia ajena a lo laboral. Bien. Pero dando COVID positivo, por Bien. Supuesto, que con la denuncia respectiva para activar todo el protocolo, como correctamente explicó Martín hace un tiempo, durante todo ese periodo se lo toma como tal. Muy bien.